Estamos claramente ante una inquisición legislativa, decía el diputado Razo, los maniqueos, los buenos de un lado y los malos del otro. En realidad el maniqueísmo es el de la doctora Carrió, cuando a ella le parece que uno es corrupto o cuando no le parece, permítame. Estas son las obras, ¿y por qué no denunció el PRO? Obra y juegos. Y le pregunto al PRO también, y te pregunto, Rabino, porque vos estuviste, no es cierto que estuviste con Macri, estuviste primero con Tellerman. Y cuando estábamos en el banco, en el lugar de la derrota, no, vos apareciste festejando con Macri a los 5 minutos. A ver, pero no importa. Irsa. Irsa, señor. Diputada, ¿lo puede informar? Pues si no... Sí, no se puede, no se escucha. Bueno, cuando la diputada Carrió lo denunciaba a los del PRO, lo torturó al pobre Rabino Bergman en un programa televisivo donde le recordaba los negocios de Calcaterra, de Caputo, ese Macri que ella decía que era un corrupto y que por suerte no ganó porque le tenía que pedir perdón a los hijos. Cuando a ella le parece que uno es corrupto, adelante, lo denunció al diputado Massa diciendo que era jefe de los narcos. Y la verdad es que la diputada Carrió no mea agua bendita. La diputada Carrió tiene una declaración jurada que por mucho menos... el expresidente de Brasil, Lula, fue procesado. Una declaración jurada donde dice que con $49,000 se compró un casco de estancia en un club de aras privado, con spa, con cancha de tenis, con dos piletas. Y tuvo una investigación por enriquecimiento ilícito que se la cerraron, tal vez ella nos ayude, creo que en 15 días. Se presentó a la justicia y como no podía justificar tener el ingreso de algo que vale más de medio millón o un millón de dólares a valores de esa época, porque como bien dijo, hace 25 años, hace un cuarto de siglo que está sentada acá en una banca del Congreso, no tiene otros ingresos. Entonces, ¿cómo explicó eso? Se fue y dijo que había sido por una banquita de los diputados de Lari con lo que había podido comprarse. Esa es la diputada Carrió que nos viene a querer acá dar clases de moral y explicarnos a nosotros quiénes son buenos o malos. Sabemos, y lo decíamos hoy en los homenajes, no nos olvidamos las barbaridades que decían de Evita, de Perón, tiranos, putos, corruptos, de todo han dicho. Han dicho las cosas que querían, como dice el presidente Lula, por el simple hecho de haber dado derecho a ese pueblo trabajador, que esa oligarquía que decía el diputado Grosso, que no tiene habilidad moral para decir, porque son los que se enriquecieron, y ahí difiero con la diputada Siciliani, esta manga de CEO que hoy han asaltado el Estado, necesitan el Estado, se enriquecieron del Estado, se enriquecieron con el Estado como garantes de sus negocios espurios y nos quieren venir a dar cátedra hoy. Hablaba el diputado Costa de que nadie tiene más denuncias que debido. Les recuerdo que Macri cuando asumió tenía 214 causas penales muy graves. Y que si tuviéramos que hablar de indignidad sobreviniente, está la causa del chorreo argentino, donde, como bien reconoció Carrió, lo boletearon al Procurador General porque firmó un dictamen en contra, y eso es actual. Pero no, los señores dicen que me dan agua bendita. Ahí está el intendente de Caleta, Olivia, que lo filmaron pidiendo una coima. Imagino que ya habrán ido a pedirle que renuncie o lo habrán expulsado. Pero no, el problema siempre es el peronismo. Como también tengo que decir que en nombre de la bancada Cambiemos parece un aguantadero de los que generaron las mayores crisis en Corrientes. Se sentaron años con Aguad procesado y no dijeron nada. Está de senador nacional por Cambiemos, Brellar Pocar, destituido por juicio político por la mayor corrupción de mi provincia. Entonces, ¿de qué nos vienen a hablar? Esto es un linchamiento, están abriendo una caja de Pandora, que además está prohibida por la Corte Suprema, por los tratados internacionales. El artículo 36, que quieren hacer funcionar solo para los represores, es una cláusula de indemnidad y fija límites. En aquel momento el diputado Tonelli exigía cosas que hoy no existen, exige. Tengo que decirle que para poder llegar al 66 hubo que pasar por el 64. Y el 64 hace que el voto del pueblo y el contralor de la justicia electoral no puedan ser revertidos por esta Constitución. O si no, estaríamos nosotros usurpando facultades de otros poderes y del poder constituyente. Por eso digo, esto es un abuso de poder que no tiene nada que ver con la corrupción. Acá, si tuviéramos que decir que vamos a poner una regla común para todos, lo acompañaríamos. Que ningún procesado, ninguno de los 50 o 60 procesados que tiene Cambiemos en menos de un año, que no quede nadie.
pero hay un problema, solamente se acuerdan de Devido unos días antes de las elecciones, y eso es lo que no vamos a permitir, como no vamos a permitir que se genere un precedente para los que piensan distinto, para los que protestan. Hay diputados de la izquierda que los quieren desaforar en Mendoza por ponerse del lado de las luchas populares, y eso lo hacen en nombre del radicalismo. Un radicalismo que en algún momento vino a banalizar este Congreso y hoy nos vienen a decir que tienen la autoridad moral para juzgar a cada uno de los pares. Quieren abusar de una mayoría circunstancial que ni siquiera es propia, y eso ya ha pasado a lo largo de la historia. Por eso, con toda la fuerza de nuestras convicciones, porque no pactamos con la corrupción, no vamos a aceptar este tema de la Biblia Calefón que nos quieren ensuciar a todos. Yo vivo en la casa en la que me crié, pago mi auto en cuota, no tengo offshore, no tengo cuentas en dólares, no tengo ONG como la del diputado Amadeo, que recibió millones de millones para consultorías inexistentes. Tampoco tengo una fundación como la Fundación Suma. No van a encontrar en mi cajón, el cajón de mi mesa de luz, sobre como de la vicepresidenta. Y tenemos que venir todos a dar explicaciones porque a una diputada que un día dice que uno es corrupto y otro dice. El problema es que la diputada Carrió a la que no le cierra su declaración jurada. Basta de estas inquisiciones, pongámonos a trabajar en los temas que demanda el pueblo. El tema que se planteó hoy acá del mega endeudamiento, esa es una corrupción, como fue el mega canje y se sentaron con Schwarzenegger 2 años procesados y no dijeron nada. Basta de la cuestión selectiva. Trabajemos por los temas que necesita el pueblo. Y a los compañeros les digo, no puede ser que dejemos que la cazadora del peronismo, la cazadora de fantasmas, porque Carrió lo único que ve son los fantasmas del peronismo, estemos acompañando esa indignidad que nos propone Carrió, renunciar a la Constitución y al derecho de las democracias, diputado, de estar sentados acá en nombre del pueblo que votó a cada uno de los diputados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.